Bienvenidos a mi canal Pino Prestanizzi. Han pasado toda la vacanza, toda la Navidad, fin de año. Espero que estéis todos bien. Yo estoy bien. Me he comido hasta la mesa, me he comido. Solo que cuando me he levantado la mesa, tío, me costaba, tío. Ahora, gimnasio, dieta, abdominales. Uno, dos, tres, cuatro. Abdominal, mucho abdominal. Vamos, no a criticar, vamos a hacer un vídeo de otro estrellado, de un cocinero famoso español que ha hecho, purtroppo, hecho, él también ha hecho una pizza. Espero que la haga bien, porque muchas veces mucha inteligencia, algo se pierde en tontería, la gente se pierde. Una cosa simple se pierde. Se llama Dani García y tiene tres. Como puto tre, estrella Michelin, deve essere un gran cocinero, claro. Io ho visto un video suyo cocinando, un gran cocinero. Opinar. Non te enfade perché l'ultima vez uno si è enfadato, mi ha bloccato. Anzi, stas invitato qui, la siamo junto a una pizza. Primero miramo che vas a hacer, lo hablamos, eh. Va, con la magia di Thor. Al ordenador. ¿Quién no le gusta una pizza, la verdad? La he variado. En vez de masa madre, le he metido levadura prensada. Y la verdad que le he metido las dos. Levadura prensada y levadura seca. 565 gramos de harina, ¿vale? Harina de fuerza. 1,69 de levadura seca. 335 de agua. 90 gramos de vinagre de vino blanco. 13 gramos de sal. 14 gramos de aceite de oliva virgen. Y 9,40 gramos de levadura. Dani, calma. Ay, 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 ay. Mamma mia, ¿dónde me he metido, tío? Vamos a ver. Los ingredientes de la... Ha usado harina de fuerza. Vamos a ver después los tiempos, cuántos tiempos vas a hacerla fermentar. Si tiene una fermentación muy larga, va bien. Si tiene una fermentación muy corta, no va bien. Luego, me estás poniendo 565 gramos de harina, me estás poniendo 10 gramos de levadura. Esto te fa un subillón. Estamos exagerando. Ahora bisogna vedere. O yo voy adelante. Luego vamos a ver los tiempos que le das. Me gustaría saber el porqué, ¿eh? Solo saber el porqué le pones el vinagre. ¿Es algo que has inventado tú? ¿Es algo que ayuda? Me gustaría aprender. Tío, ¿por qué le pones el vinagre en la masa? Son curioso. Vamos adelante. Lo único que tenéis que hacer es poner un poco la parte seca, digamos, primero. Lo que es la harina, lo que es la sal y lo que es la levadura química. Luego echamos la levadura, la prensada, ¿vale? Que hemos disuelto con un poquito de agua. Eso lo mezclamos y a partir de ahí, poco a poco, vamos añadiendo el agua. Por lo menos en 4 o 5 veces. Una vez que tengamos eso, añadimos ya el vinagre y el aceite de oliva. Bueno, amasado va bien, más o menos. Vas amasando poco a poco, amasando dice bien. Ahora, al final le pone el vinagre. Me gustaría saber el porqué. Da pizzero, 40 años que hago pizza, explícame. El vinagre, ¿a qué sirve? Para desinfectar, para darle sabor, por favor. Yo he oído de todo en mi vida, sí. Gente que pone Coca-Cola, gente que le pone leche, que le pone huevo. Le han puesto de todo, ¿eh? De todo. Pero el vinagre es la primera vez. Yo me pongo en internet a descubrir este mundo que desconocía del vinagre en la masa. Me ha puesto una curiosidad. Vamos adelante, Dani. Yo la he fermentado en mi vermicular porque tenía la posibilidad de tenerla a 35 grados, que es lo ideal. Una vez que ha fermentado 50 minutos a 35 grados aproximadamente, que lo podéis poner en cualquier sitio así como un poco más caluroso, encender el horno un poquito y luego apagarlo, dejarlo abierto y luego lo metéis. Bueno, fermentar a 35 grados. La gente, a ver, Dani, hay que simplificar las cosas, la gente. Calcula, Dani, que yo soy pizzero, tú eres cocinero. Estamos todo el puto día en la cocina, lo tenemos todo a mano, la cabeza. Pero la gente en casa, deja fermentar en un sitio donde no pasa aria y no hay ni calor ni frío, un sitio normal de 24, 25 grados. Ahora la gente va con el termómetro en casa a buscar 36 grados. Simplificamos a esta gente que trabaja todo el puto día, que está ahí trabajando. Simplificamos las cosas en la cocina. Guapo. Hay diferentes trucos. Una vez que hayamos fermentado eso, yo lo he hecho también, esa fermentación que puedo hacer en un lavadero tranquilamente durante más tiempo. Sí, hay diferentes trucos para una fermentación más rápida, pero lo mejor es una fermentación natural, bella lì. No darle estos golpes de calor, no son buenos. Estos golpes de calor, como dices tú, en la masa, no le van bien. Te lo dice uno que sa. Me es simpático, Dani, me es simpático. Tío. Y
Me han salido 4 bolas y mirad qué pinta. Me encanta, la verdad. Bueno, aquí vamos bien. La dedicata a fermentare toda la masa, hecho una bolita, 4 bolle. Tienes que decir el peso, muy importante. Dani, tienes que cada en 4, claro, la gente calcula. Te lo explico yo, he hecho una bola de 290 a 300 gramos, más o menos, Lo correcto. Aquí vamos bien. Va, Dani, va que vas bien. Bravo, Dani. De buena pinta. Ahora, cuidado, Dani, cuidado lo que vas a hacer, porque aquí me entra una mala hostia. Un colega tuyo, allí donde tú has fermentado, has trabajado, usó rodillo, tío. La mató. Espero que tú no hagas lo mismo, No me fa incazzare, Dani, espero, Prega, prega al Signore que no haga lo mismo. Una clam white pizza. Huawei, yes. Y me gusta mucho y además es muy sencilla. Sí, no ha usado rodillo. Bravo, Dani. Dani, escúchame, guárdame bien. Saca esta mierda. No, no c'ha farmela así. Así. Dani, da dentro para afuera, ¿vale? No así con la mano. Más o menos vas bien, va. O sea, ya sé que no eres un pizzero. Yo te doy un consejo. Me caes bien, Dani. Momento ideal para primero añadir la almeja. Ya digo que está prácticamente, bueno, está cruda. Dani, no me ha gustado como la estirata. La chafa demasiado, le ha quitado mucha aria. Luego seguramente cuando la vas a cocer te quedará muy fina, luego lo miramos, ya lo veo. No la chafa bien, pero los ingredientes cada uno es un grande jefe. Tú sabes el equilibrio, le ha puesto la almeja, le ha puesto lo que tienes que ponerlo, porque sobre el gusto yo me callo. Al gusto, menos la piña y la barbacoa, ponerle lo que queréis. Sai que yo soy contrario a la piña. Me falta poco para comerme una pizza con piña. Me falta 50.000 suscriptores para yo comerme una pizza con piña. E me la voy a comer toda. 50.000 suscriptores. È facile. Para que Pino Prestanizzi se come una pizza con piña. E me la voy a comer toda. Perché io cumplo un tio de honor. E non mi fate incazzare. L'onore è l'onore. Il padrino. Baciami l'anello. Vamos a ver cómo acabamos. Vai, Dani. Sì. Sì. Sì, un pochito quesito. Parmesano y, como no, aceite de oliva. Bueno, es un gran cocinero. La voy a probar. Puede salir algo bueno. Es simple. Almecas, parmigiano y aceite de oliva. Y al horno. Mira que simple. Tendrá un equilibrio bueno. Pero el vinagre en la masa no lo voy a poner. Lo siento. El vinagre no. Ahora es básicamente cogerla y meterla en el horno. Intentar poner una placa dentro y llevarla a la máxima temperatura. Cerca de los 300 grados. Entre 280 y 300 grados. Aquí vamos bien. Bravo. Porque la pizza necesita mucho calor, mucho calor. Aquí vamos bien. A ver dónde la horneas ahora. Yo en este caso voy a probar hoy por primera vez hacerlo en la barbacoa. La tengo a 200 grados. Vamos a probar, porque para mí también es un misterio. Y lo que tengo es una piedra aquí. Esto de la barbacoa es un óptimo, aún no lo he probado, pero debe ser algo de verdad bonito. Pero le falta fuego en la barbacoa, le falta mucho calor, parece fría. Necesita lo truquillo, no está mal, porque un día el profesor Locker del canal de Recetas del Sur hizo una pizza y le salió muy buena, bravo el profesor. Le salió bella, parecía una pizza. Y luego hizo lo truquillo de poner una ramita para darle el gustillo de la leña. Es una bella idea, Miramos cómo acaba la cocción, que esto es lo más importante, la cocción. Así me ha quedado. 5 minutitos después. Fine, se ha acabado el vídeo. ¿Qué decir? A veces me regaláis una barbacoa, haremos una pizza sulla barbacoa. Como con la llama, con la sensación de horno a leña, bello. Comunque, en general, Dani, me gusta. Esta del vinagre, que no lo entiendo, me gustaría entenderlo. Se acaba el vídeo, espero que nadie se enfade. Yo no me enfado, yo soy tranquilo. Si quieres criticarme a mí, podéis criticarle. Cuando me criticáis, yo me divierto. Pino, un gilipollas. Cuando tú estás, eres un youtuber, un famoso, tienes que aceptar todo, lo negativo, lo positivo, lo bueno, lo malo, y ya está, porque funciona así. Bueno, famoso, paragonado a Dani, sei un gilipollas, tío, no? Yo soy así y Dani es así. Soy un pobre pizzero, un pobre disgraziado, pero me divierto. Seguime en Twitter, en Instagram, en cazzo 111, por la calle no, por la calle no.
Ciao Dani, forza e coraggio. È un momento duro per l'ostelleria. Come dicono questi quattro, non chiedo, saldremo más fuerte. Bah. Forza e coraggio a tutta l'ostelleria. Animo. Ciao.